I me. Buenas noches. Hola a todos. Eh, un gusto saludarlos y eh, saludarlas. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte el resto de las personas y luego la doctora Osiris pues ya arranque con Charly. Muchas gracias. de poco preparados sobre razón. Bueno, no me contestar. Eh, no sé si hay. No me dan ahí el chistecito de momento. ¿Y el resto qué de la vida? Ah, grabó. Ah. Se grabó? No, ¿No se grabó? ¿Cuándo se graduó? No, no se grabado hasta julio. ¿Y usted cuándo salió? Hasta diciembre. O sea, terminó social en junio, pero la grabación hasta diciembre. Termina en junio. ¿Y por qué hasta diciembre, si en julio hay grabaciones? Porque... Por la tesis. Terminó grabación, pero terminó social el 29 de julio. Y la grabación el, es la primera semana de julio.

hoy el doctor acá no, ¡Ah, no estuvo en la el... no pero yo quiero a pagar el visita viva! Pero, visitado a Pia A Pia Porque esto es... No fue... Y no, no tenía tía tía. nota de hoy. Pero no hay un general para Pia tipo, tarde. Sí, pero cuando... Eh, sí, ¿Ya? hay uno para Pia y uno para medicina. Pero... Es que él está solo en pleno ético en la mañana. En las sí. saturaciones, Ay, no, en no es que antes que había, había uno alguna diabetes diabético en la mañana, dos en la tarde, pues sí que de la tarde cubre, diabético, ortopedia, medicina de mujeres, ortopedia, medicina y medicina. Entonces no sé qué rollo estuvo de que no es que no se puede. Entonces miren.

Buenas noches. Bienvenidos a todos los médicos y profesionales de la salud a esta charla virtual. Es un placer contar con su presencia en este espacio. Mi nombre es Andrea Castilla y soy visitadora médica del Laboratorio Catálisis. De parte de nuestro equipo de trabajo, agradezco su asistencia y su puntualidad. Espero que esta sesión sea enriquecedora y productiva para todos. Queridos médicos. Es un honor presentarles a nuestra distinguida expositora, la doctora Osiris María González Flores. Ella es doctora en medicina y cirugía de la Universidad Católica de Honduras, especialista en pediatría de la Uni Universidad Nacional Autónoma de Honduras, gastroenterología y nutrición pediátrica, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México. Diplomado de experto en nutrición infantil, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenter Gastroenterología, jefe de la unidad de motilidad y fisiología gastrointestinal en el Hospital María de Especialidades Pediátricas, médico adscrito al servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital María de Especialidades Pediátricas. Su práctica privada es en el Hospital La Policlínica, aquí en Tegucigalpa, en Dalí, en la Clínica San Ángel y en Choluteca, en el Hospital Méndez. Su número de celular es el 96810457. Lo vamos a escribir en el chat para que ustedes lo puedan, se puedan comunicar con ella. Y en el chat ustedes pueden realizar sus preguntas o dudas y al terminar, la que la doctora termine de, de la charla, ella las contestará. Se da la palabra a la doctora Osiri González. Listo. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Listo. El día de hoy vamos a dar inicio a la última de las charlas de esta trilogía de la microbiota. Y justamente pues es la parte que más me gusta y me apasiona, que son los trastornos gastrointestinales funcionales, ya que no hay otra enfermedad más como específica y precisa de aquella interacción entre la microbiota, el intestino y el cerebro para que se haga patología que esta básicamente. Entonces, justamente como les había dicho en la, perdón, en la charla anterior, hoy vamos a delucidar aún más de, lo de los trastornos funcionales gastrointestinales. Empezamos con la definición. Son trastornos crónicos y recurrentes de la interacción del eje, de la microbiota, del intestino y del cerebro. Esta es la... Esta es la, la definición que se ha establecido desde los criterios de Roma 4, que se establecieron 2016-2017. Desórdenes de dolor abdominal funcional sin causa inflamatoria, anatómica, metabólica o neoplásica. Esto fue una definición, pero tenemos que dejarlo de pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que decir que son aquellos trastornos relacionados a dolor o alteraciones gastrointestinales posterior a la evaluación médica apropiada y minuciosa y que los síntomas que presentan estos pacientes no pueden atribuirse por ninguna causa aparente causa gran impacto en la calidad de vida en el estado de ánimo tanto social económico estos niños en tanto en los pacientes en los niños como en los padres de familia el término funcional quiero que no se utilice en ningún momento como implicar una condición no orgánica, porque estamos muy acostumbrados de decir, ah, no, dolor, y esto es lo que nos enseñaron en un pasado, ¿no? Que como es un dolor abdominal funcional, primero descartamos lo orgánico. A lo largo de la charla vamos a ver que esto es orgánico, que hay inflamación implicada, que hay disbiosis implicada, que hay alteración nerviosa implicada, por ende, no sí es orgánico. En ningún momento podemos decir que funcional es igual a no orgánico. Entonces, el término funcional tenemos que siempre catalogarlo como el hecho. Bueno, como el hecho de que estamos hablando de algo completamente patológico. Entre el 40 y 50% de los lactantes puede llegar a presentar una alteración funcional, trastorno gastrointestinal funcional, y hasta una cuarta parte de los escolares y adolescentes van a tener este tipo de trastornos. y ahí la implicación de la importancia de saberlos reconocer y saber manejar. Hay ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer de que algunos niños a pesar de la dieta que tengan o a pesar del hecho de cómo se alimenten no desarrollen trastornos funcionales y otros sí. Estos factores de riesgo pues sí está implicada la predisposición genética, hay ciertos genes que pueden estar expresados y predisponer a desarrollar ciertos trastornos funcionales como ser síndrome de intestino irritable, estreñimiento, dolor abdominal, dispepsia funcional, etcétera. Los efectos perinatales son muy importantes, como lo hablábamos en las charlas anteriores. El hecho de una madre que esté con una microbiota disbiótica desde antes del embarazo, la obesidad, el hecho de que haya consumido altos alimentos procesados, la salud materna antes de la concepción, el uso de antibióticos durante el embarazo. Todos estos son factores que nos van a predisponer a poder desarrollar estos trastornos. Asimismo, la programación en edades tempranas, como es ser el desarrollo de la anatomía cerebral, factores tan como poco agresivos como ser el hecho del parto por cesárea, el hecho de una aspiración con sonda, porque a veces se acostumbra de ah, como lloro bien, pero tiene bastantes secreciones y lo aspiro, todo esto también tiene implicaciones a poder alterar el desarrollo normal de este, de este sistema y de este eje intestino cerebro microbiota. Al mismo tiempo, la interacción de la epigenética con los nutrientes maternos, la forma de la alimentación, si es con fórmula o si es lactancia, el hecho de cómo veste la microbiota, si damos o no probióticos en edades tempranas, por ejemplo, cuando son cesáreas, si restablecemos todo este equilibrio o no. Y posteriormente el fenotipo, el fenotipo de la interacción de este eje, que va a depender de cómo se den las consecuencias posteriores o factores que son bidireccionales, estrés, ansiedad. Por ejemplo, se ha estudiado muchísimo la microbiota de pacientes con autismo o con algún tipo de alteración neurológica. Y se ha visto que ellos tienen una microbiota completamente diferente y más patológica. Es decir, de estos niños, por ejemplo, con autismo, se dice que de 4 a 8 pacientes de cada 10 pueden tener algún trastorno gastrointestinal funcional. Otros factores de riesgo que pueden condicionar, pues se ha visto que es mucho más frecuente en sexo femenino y principalmente en la etapa prepuberal. La edad normalmente va a ser en escolares y adolescentes, principalmente después de los 11 años, pero puede establecerse tan pronto como antes de la edad de, de los 4 años. La dieta importante. Se ha identificado que hasta en el 93% de los casos puede haber asociación sintomática con algún tipo de alimento específico y más del 80% con más de algún alimento. No precisamente alergia, que conste, sino que cierta hipersensibilidad, como los ultraprocesados, los condimentados, la cafeína, los picantes, las grasas por el hecho del retraso en el vaciamiento gástrico y los famosos food maps, que esos food maps no son más que todos aquellos hidratos de carbono que fermentan en la luz intestinal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede haber alteración en absorción, puede haber deficiencia transitoria de lactasa, disminuir el tránsito intestinal o aumentarlo, como en el síndrome de intestino irritable, que lo tenemos de la condición diarrea o de la condición de estreñimiento, alterar la integridad de la mucosa, la composición de la alimentación de los nutrimentos, con menor liberación de ácido graso de cadena corta. Entonces, estos FODMAPs van a llegar a la luz intestinal y si hay alteración microbiana, si hay aumento de las bacterias eh, patógenas, estos van a alimentarse de, esta, de estos eh, carbohidratos, al momento de alimentarse producen gas y ese gas, distensión de la víscera, y es lo que va a causar justamente los síntomas, el dolor abdominal, el meteorismo, la distensión y la alteración en el patrón evacuatorio asimismo los factores genéticos como lo hemos dicho anteriormente la disbiosis gastrointestinal y los factores psicosociales del 50% de los pacientes que tienen un trastorno funcional gastrointestinal pueden llegar a tener un trastorno de origen afectivo y aquí también entra en pie la teoría del aprendizaje la comunicación social como los niños con autismo o con algún tipo de retraso psicosocial y se ha visto que estos niños van a tener peor pronóstico ¿por qué? porque no tienen como por decir así como mejorar al 100% esta parte neurológica, esta parte del desarrollo. Entonces siempre va a haber una alteración en este eje y por ende el, va a ser peor el pronóstico porque no vamos a tener una manera mucho más eficiente de ayudarles a mejorar esta interacción. Al mismo tiempo, también las alergias, se ha visto que pacientes que pueden coexistir, por ejemplo, diferentes patologías, patologías como ser alergias alimentarias, constipación, eh, el hecho de... Pacientes con enfermedad, de de enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener también al mismo tiempo un trastorno funcional gastrointestinal y se consideran también estos trastornos gastrointestinales como parte inclusive de la marcha alérgica. La, la alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay ciertos alimentos que son proinflamatorios, como ser justamente la leche de vaca, que se ha visto que provoca inflamación a nivel del duodeno en exceso. Y hemos visto que estos niños muy frecuentemente toman más leche de la que deberían de tomar. Sabemos que un niño arriba del año de edad solamente debería tomar entre 18 a 20 onzas de leche al día y hemos visto que pues no lo cumplen, le dan más y todo esto viene y causa repercusión posteriormente. El factor infeccioso. Normalmente hasta el 37% de los pacientes posterior a una infección pueden llegar a desarrollar síndrome de intestino irritable. ¿Y esto debido a qué? Porque los diferentes microorganismos que pueden afectar debido a una infección vienen y me van a alterar la, la microbiota gastrointestinal. Al mismo tiempo, van a causar alteración en el enterocito, liberando sustancias proinflamatorias. Interleucinas proinflamatorias, haciendo que haya mayor degranulación de mastocitos, mayor infiltrado neutrofílico, mayor liberación de histamina, prostaglandina, etcétera, que van a promover inflamación. Esta inflamación puede causar una alteración en el hecho del eje nervioso y la inervación, tanto vagal, la inervación aferente, eferente, y causar así y mantener un dolor crónico posteriormente. Las redes sociales, si se han visto el boom que ha tenido esto en cuanto al de posterior a la, a la pandemia, mayor asociación con alteración de la percepción al dolor no es de burlarnos pero sí hemos visto mucho que vemos que la generación centenial y se burla mucho de esto es más dramática por decir así más de que no pueden manejar el dolor más que cualquier cosa es lo hace agua en un vaso de agua entonces justamente tienen una mayor percepción del dolor y un menor umbral del dolor entonces también todo esto influye entonces, ¿cuál es la fisiopatología de los trastornos funcionales gastrointestinales? En sí, esto es un modelo biopsicosocial, porque no solamente es la alteración de la microbiota, sino que también entran en, en, en función múltiples de, factores, desde la etapas temprana de vida, el hecho de la introducción de la alimentación complementaria, el tipo de alimentación complementaria, las diferentes enfermedades que pudiesen tener estos pacientes, ya sean alérgicas, infecciosas, eh, Tem, eh, uso temprano de antibióticos, de inhibidores de bomba de protones, y esto lo quiero poner mucho en pie porque es muy frecuente que dolor abdominal es omeprazol y esomeprazol esomeprazol y por uso prolongado recordemos que el esomeprazol es el tratamiento sí ideal para enfermedad por reflujo gastroesofágico una vez que ya lo tengamos diagnosticado en sí y que el tratamiento no es por más de ocho semanas a menos que dupliquemos dosis la maximizamos pero solamente ocho semanas entonces estos usos crónicos de IVP van a favorecer mayor disbiosis y van a provocar también alteración en todo este, este flujo a otras, esa es en cuanto a la parte orgánica funcional del sistema digestivo y otros factores epigenéticos, pero también algunos acontecimientos como trauma, dolores en la infancia, separaciones de los padres. Por eso siempre es muy importante que al momento que nos llega un paciente con dispepsia, con dolor abdominal, con estreñimiento, que no mejoran, preguntar. Todo bien en la escuela, no hay bullying, se lleva bien con sus compañeros, se lleva bien con su hermano, no hay conflicto familiar, hay antecedente de divorcio, porque todo esto promueve mayor liberación de cortisol, mayor inflamación, mayor degranulación de mastocito, mayor liberación de enzimas proinflamatorias y se da como esa remodelación a nivel intestinal de la parte nerviosa, provocando entonces mayor hipervigilancia, sensibilización, desorden del eje microbiota intestino-cerebro, hipersensibilidad visceral y dismotilidad. Y quiero que pongan mucha atención en estas flechas. Si se fijan, todas van hacia un lugar, pero estas dos de acá son bidireccionales. ¿Por qué? Porque los trastornos de dolor abdominal funcional que tienen repercusiones cerebrales o aquellas alteraciones de propiamente neurológicas, como ser alteraciones como ansiedad, como estrés, como depresión, pueden llegar también a provocar desorden de, de motilidad, mayor inflamación, mayor predisposición a alergias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es completamente bidireccional. Y es así como tenemos entonces esa hipersensibilidad visceral causada por el aumento de señales periféricas aferentes viscerales, Disminución entonces del umbral del dolor con una respuesta de la composición alterada del quimo, que solo llega a la comida y le duele, o sea, cuando no debería de pasar. Una sensibilización no solamente visceral a nivel intestinal, sino que también central. ¿Por qué? Porque hay una amplificación de la hipersensibilidad que está ocasionando estos nervios, el efecto del estrés que provoca esto, también ver que estamos hablando de niños, por ende son etapas vulnerables del desarrollo en el cual la plasticidad cerebral se está todavía formando y puede llegar a afectar diferentes vías, inclusive, diferentes estados, la amígdala, etcétera, para percibir el dolor de cierta u otra manera, inclusive asociarse a otros trastornos funcionales, como ser la migraña abdominal, que tiene síntomas como ser náuseas, vómitos, cefaleas, eh, o algunos que son muy característicos de ellos, fotofobias, eh, fosfenos, etcétera. Incremento del cortisol, provocando aumento de permeabilidad de mucosa, aumento de la traslocación bacteriana y estas bacterias provocar a sí mismo, porque estas bacterias son como que fueran hormonas, liberan histamina, proteasas, prostaglandinas, serotoninas, etcétera, que pueden llegar a hacer una interacción alterada, haciendo un cambio de la ramificación nerviosa a nivel tanto visceral como central y alterando este eje hipotálamo hipófisis adrenal. Las interacciones también neuroinmunes. La inflamación de bajo grado permanente va a hacer que haya un incremento de células cebadas, de inmunoglobulinas, de interleucinas principalmente en regiones como ser la iliocólica, que es donde más se absorben las grasas, por ejemplo, las vitaminas liposolubles que pueden provocar posteriormente trastornos de mala absorción, y, e inclusive en biopsias en contra de eosinofilia sin que se trate per se de un trastorno eosinofílico, sino que tiene que ver mucho con el hecho de la hipersensibilización, una hipersensibilidad no, tipo, tipo no alérgica, por ejemplo, y es por eso que a veces vemos que a veces quitamos el gluten a un paciente y mejora. ¿Por qué? Porque es una hipersensibilidad no celíaca, porque hay ciertos alimentos que en alto grado pueden co conducir o pueden actuar como que fuesen proinflamatorios. Entonces, este justamente es el eje donde se altera la motilidad gastrointestinal. Hay liberación de serotonina, alteraciones en acomodamiento gástrico, pueden llevar a dispepsia o alteraciones de la función colónica y la percepción, tanto rectal como del colon en sí, puede causar el síndrome de intestino irritable. Y esta imagen es muy bonita porque justamente vemos la luz del intestino la microbiota estando ahí y cómo esta microbiota dependiendo si está alterada puede elevar, puede liberar sustancias activas como ser ácido graso de cadena corta, GABA, que es inhibidor, serotonina, precursores de estos, citocinas proinflamatorias, reclutar más células cebadas, reclutar más células proinflamatorias, estimular nervios, llegar a la placa nerviosa y estimular así, entonces, el centro a nivel, a nivel, valga la redundancia, a nivel central, y ocasionar así alteraciones emocionales del aprendizaje, inclusive alteraciones con mayor liberación de serotonina, cortisol, etcétera. Entonces, ojo que este es un eje bidireccional que nos va a causar entonces mayor dolor, inflamación e hipersensibilidad. La disbiosis, que es el, como la, la huella digital de estos trastornos. Hay, se ha visto en las muestras fecales y ojo, que lo que sabemos es muy poco, o sea, damos mucho pero sabemos muy poco porque nosotros sabemos esto en base a muestras fecales. No sabemos per se cómo está la microbiota a nivel que se que de la microbiota que interacciona directamente con la mucosa del intestino delgado, por ejemplo, que se es está adherida a la mucosa. Y esto es otro terreno completamente diferente por, por explorar. Se ha visto que en adultos sí hay más de esto, han hecho biopsias per se de intestino delgado y ver la microbiota por biopsia pero pues en niños todavía no, este es un terreno inexplorado, pero sí se ha visto que, ha visto, eh, que hay mayor incremento de lactobacillus de enterobacterias y de bacter bacterioide que son per patógenas y producen mayores enzimas proinflamatorias y hay disminución de las buenas que como vimos en niños queremos un ambiente de bifidobacterias. Justamente disminuyen bifidobacterias, disminuyen las bacterias y tienen que normalmente tienen un efecto antiinflamatorio aumentando así la percepción del dolor. Entonces, es así como la interacción de la microbiota en este intestino, cerebro, en el eje intestino, cerebro-microbiota, va a modular la percepción tanto del estrés, del dolor y las vías sensoriales, o sea, en ambas direcciones. Un, vamos a ver más adelante los diferentes probióticos que me pueden dar bienestar. O sea, un probiótico perfectamente puede mejorar mi estado de ánimo, así como mejora mi salud gastrointestinal. Se ha demostrado que la disbiosis en, mucha, en muchas afecciones gastrointestinales y que el dolor es la clave de esta disbiosis. Las intervenciones dietéticas, los probióticos pueden modificar la composición y la función de la microbiota y las cepas específicas de probióticos pueden llegar a tener propiedades antiinflamatorias y modular entonces así esta hipersensibilidad visceral. ¿Cómo es el diagnóstico de estos trastornos? Entonces se va a basar en la sintomatología que el paciente refiera. Una historia clínica bien hecha, explicándonos a nosotros mismos, somos los que estamos responsables de ese paciente, si tiene factores psicosociales agregados, si está viviendo en una familia que está divorciada, si tiene factores socioeconómicos importantes, factores como ser el bullying, si son que dan, son más esporádicos los episodios de dolor, si se incrementan con algún alimento o no, si cuando come cierto tipo de alimento en ocasiones, sí hay síntomas, o en ocasiones tampoco no, porque esto es muy propio de los trastornos funcionales, que el mismo alimento puede caer sin ningún problema o puede también ocasionar síntomas. Ver siempre la exploración física y buscar los datos de alarma que vamos a ver más adelante. Preguntar si no hay sangrado, si no es un dolor que despierta en la noche, porque ojo, los dolores de enfermedad inflamatoria intestinal despiertan durante la noche en la forma de las evacuaciones, si hay o no presencia de sangre, si el dolor es limita la función o no, porque esto ya nos hablaría, nos iría más por enfermedad inflamatoria intestinal. El hecho de la dieta, como come, preguntar, o sea, parece algo como muy trivial preguntar, y come frutas y verduras diariamente pero a veces no lo hacemos. Es muy importante el interrogatorio de 24 horas y preguntar cómo está comiendo, porque ¿qué es lo único que cae al intestino? Pues la comida. Y si la comida que cae no es de buena calidad, ¿cómo esperamos entonces tener una buena función gastrointestinal? Entonces, en base a esto, vamos a ver nosotros si necesitamos unos estudios complementarios, va a depender completamente de nosotros, no es siempre de rutina, y vamos a ver si los podemos como encajonar en alguno de los criterios de Roma 4, excluyendo algo otras, algunas otras causas orgánicas, como decíamos antes, y la ausencia de... De datos de alarma. Hasta 25% de los casos puede haber sobreposición con cualquier otro tipo de enfermedad. Tenemos que ver entonces la localización del dolor, si es en mesogastrio, si es en hipogastrio, si es en fosa ilíaca, siempre descartar abdomen agudo, la intensidad del dolor, si lo despierta por la noche o no, si limita la funcionalidad o no, o solamente es como. Se ha visto que esto causa muchísimo ausentismo escolar, pero que ya a la casa y ya todo está bien. Entonces hay que ver también eso, la duración del episodio, si existen o no atenuantes o exacerbantes y los síntomas acompañantes de esto. Asimismo, ver si existen eventos estresantes como ser, es que empezó la escuela y le empezó a doler. Y es la clásica que pasa. O le pongo la comida, pero yo no sé cómo en la escuela. Obviamente está comiendo otra cosa y ahí empiezan las demás. Nuevamente estos trastornos funcionales y la historia psicológica del paciente. Porque a veces conocen muy bien al niño y también es importante preguntarle a los papás cómo está evacuando este paciente. porque, Y más que todo en los adolescentes, no les gusta decirlo. Normal, porque hacen todos los días, pero todos los días hacen bolas. Y eso no es normal. Entonces, hay que preguntar la consistencia, quitarnos los tabús y decir: a ver, ¿hace como salchicha, sí o no, para saber si de verdad ese intestino está funcionando como se debe. Entonces, en base a, para poder catalogar estos trastornos funcionales, se hicieron los criterios de Roma. Desde 1990 se empezaron los trastornos gastrointestinales funcionales que lastimosamente solo eran adultos. Posteriormente, nueve años después, dijeron que ya se podían empezar a, a ver los trastornos funcionales en niños, pero no eran muy específicos. Inclusive los cuestionarios que habían eran más para adultos, entonces no se catalogaban bien y eran más para niños grandes. Fue en el 2006 cuando ya se incorporó los criterios de Roma 3, cuando ya empezaron a dividirlos en menores de cuatro años, que son completamente diferentes a los mayores de cuatro años. Y actualmente, 2016-17, tenemos Roma 4, que engloba ya la epidemiología de estos pacientes, la fisiopatología de esta alteración del eje. Es más, ya no se dice tanto trastornos funcionales gastrointestinales, decimos alteraciones del eje microbiota, intestino, cerebro, para escucharnos cómo se debe decir. Y también ver los factores psicosociales, la evaluación diagnóstica y el tratamiento en los diferentes trastornos, que son 20 en niños y 33 en adultos. Y son justamente los que tenemos aquí en los niños. Si se fijan, se dividen según la etapa de la vida. Entonces tenemos que de las más frecuentes que vamos a ver desde el nacimiento hasta edades posteriores a la adultez es justamente la constipación funcional. Después vemos la incontinencia fecal no retentiva que viene ya cuando ya controlan esfínteres, la diarrea funcional, que esta la vamos a diagnosticar una vez que hayamos delimitado que no es algo infeccioso, que no es algo alérgico, que no es neoplásico, que no es inflamatorio, etc. Y si se fijan normalmente está en la etapa escolar, la disquesia que es al inicio y que... A medida va madurando, ese sistema gastrointestinal se va quitando. El cólico infantil, la rumiación y la regurgitación. Fíjense la regurgitación, por favor, que todos los niños tienen reflujo, todos. Pero es muy diferente hablar y decir reflujo patológico, que es la enfermedad por reflujo, hablar del reflujo fisiológico. Es más, ellos se llaman regurgitadores felices. ¿Por qué felices? Porque están felices de la vida. Regresan la leche sin causar alteración en falla de medro, sin causar irritabilidad, sin causar nada. ¿Por qué? Porque hacen relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pasan como una bolsa que se abre y se cierra a como ella quiera. Por ende, van a tener regurgitaciones repetidas sin necesidad de que sea patológico. Y de ahí tenemos las que nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy, que son las de los niños más grandecitos, que es la dispepsia funcional, intestino irritable, migraña abdominal y el dolor abdominal no especificado. Entonces, aquí vemos básicamente los de los neonatos y los lactantes, que son los que les enseñé inicialmente, y tenemos los de los niños más grandes, que tenemos tres englobados en sí, que son los que cursan con vómitos, con dolor o con alteraciones de las evacuaciones. En cuanto a los vómitos, tenemos síndrome de vómitos cíclicos, náuseas y vómito funcional, el de rumiación y la aerofagia, el de dolor abdominal está la dispepsia funcional, que este es el distrés postpandrial o el de dolor en epigastrio. Si se fijan, en el dolor abdominal lo divide como que fuera la parte superior y la parte inferior, porque dispepsia funcional es más de pigastre. Y síndrome de intestino irritable es más de mesogastrio e hipogastrio. Y la migraña abdominal son aquellos que ya tienen otros síntomas muy estereotipados, como ser cefalea, fosfenos, y va a ser propio de cada paciente. O sea, el niño que tiene migraña abdominal no va a ser igual a otro niño que tenga migraña abdominal. Son síntomas muy independientes de cada paciente y por eso vamos a irlo catalogando. Y el dolor abdominal funcional no especificado que no entra de ninguno de los otros dos anteriores. Y las evacuaciones que ya sea constipación funcional o diarrea. Entonces, vamos a hablar del colicto infantil. ¿Cómo lo definimos? Largo en La regla del 3, para que no se les olvide y no leer todo esto, más de 3 veces por semana, más de 3 horas al día, en mayores de 3 meses. Normalmente esto se va a ir quitando 5 meses porque es por culpa de la maduración intestinal. Sí puede haberse relacionado en ocasiones con alergia alimentaria perfectamente porque vimos que el 25% de estos trastornos pueden hacer un overlap con otros enfermedades en sí o con otros trastornos funcionales en sí entonces normalmente se va a quitar después de a medida va madurando el intestino la disquecia adelantante es aquel niño que llora 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 y hay que hacer mucha 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 como diferenciación en estreñimiento porque el papá nos va a llevar diciendo está estreñido ¿Por qué porque le cuesta hacer entonces cuál es nuestra pregunta ajá y cómo hace blando entonces no está estreñido el estreñimiento son esas duras que cuestan menos de dos evacuaciones por semana, y eso ya es después de cierta edad. En niños pequeños pueden hacer a la semana perfectamente alimentados con lactancia, pero si está hablando, no hay ningún problema. Entonces, este normalmente puede iniciarse. A los seis, nueve meses, o inclusive en etapas más tempranas, son aquellos esfuerzos de llanto enérgico, se ponen rojos, moraditos de una vez, de que lloran, lloran, pareciera que le duele y hacen pupú después, posteriormente, o no hacen y son blandas. Entonces, esta es por falta de coordinación de los músculos abdominales y de justamente el esfínter anal. ¿Por qué? Porque ellos aprietan músculos abdominales, pero no hablan el esfínter. Entonces, a medida van creciendo, también va a ir madurando. El de rumiación. Este ya es más como de gastro pero son al menos dos criterios por durante dos meses de regurgitaciones o vómitos repetidas o remasticación y que empieza directamente después de que terminan de comer o sea terminan y empiezan a rumiar o vomitan importante no ocurre durante el sueño porque tienen que estar en vigilia para que pase y no está precedido de náuseas y la diarrea funcional que tenga cuatro o más deposiciones sueltas indoloras que sea mayor de un mes si se fijan o se leyeron criterios de Roma previos antes entonces, estos criterios tardaban hasta tres meses para diagnosticarse. Entonces, pobrecitos los niños estaban con estos trastornos crónicos durante muchísimo tiempo, como, ah, pues vemos qué le hacemos. Ahora se sabe que con un mes ya tenemos el, 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 el criterio diagnóstico. Normalmente empieza desde las seis a sesenta meses de edad y hay, importante, ausencia de falla de medio. Esto pasa muchísimo. Niños con evacuaciones sueltas, a veces porque toman muchos juguitos, por ejemplo, entonces mucha fructosa en la luz intestinal y hacen esas sueltas, pero no está afectada a talla, no está afectada a peso, no hay al alteraciones en las pruebas de absorción, solamente tienen esas sueltas. O a veces empiezan con esas sueltas y al final del día ya están más formadas. Es diarrea funcional. Déjenlo ser. No va a pasar nada, se van a curar solos. Démosle probióticos. Y el estreñimiento funcional que vimos que está a lo largo de toda la vida, menores de cuatro años, por lo menos uno una vez, eh, por lo menos uno de estos en, lo, una abeja, en un mes, perdón, dos de los siguientes criterios. Dos o menos defecaciones por semana, retención excesiva de heces, de posiciones dolorosas, heces de gran tamaño que a veces llegan diciendo, es que hace como adulto, no está bien. O sea, no nos riamos, no digamos, está normal. Si está haciendo como adulto, hay un problema. Es un niño, no es un adulto. Un niño jamás va a ser un adulto pequeño. Un niño es un niño y tiene sus trastornos propios de su edad. Entonces, tenemos que conocerlos y si no los conocemos, no los vamos a poder diagnosticar. Presencia de masa fecal en el recto, aquí está muy superficial porque podríamos hablar... Horas solamente de estreñimiento, porque hay criterios para menores de cuatro años y para mayores de cuatro años. Entonces, en fin, y vamos a hablar también un poquito de la regurgitación del lactante. ¿Por qué? Porque es lo que más vemos. En bebitos seguramente regurgita y lastimosamente le dicen tiene reflujo y le dan esomeprazol y le dan eh, procinético y le dan, démosle probióticos y démosle paja a la mamá y expliquémosle qué está pasando. No ocupamos expresar las fórmulas es más hay un estudio que habla que a medida que vamos conociendo más de todo esto las fórmulas anti se han empezado a dejar a disminuir su prescripción ¿por qué? Porque vemos que es normal que si no hay falla de medro que si está creciendo adecuadamente que solamente regresa de vez en cuando que a veces están sobrealimentados porque los alimentan cada hora. Y ese vaciamiento gástrico es de tres horas, entonces dos, tres horas, obviamente van a regurgitar y hacer las relajaciones va a pasar. Yo les digo que la regurgitación del lactante es como tirar una moneda al aire. Miren esto, en menores de dos meses hasta el 50% de los niños van a tener regurgitaciones. Y hay un pico de incidencia de los tres o cuatro meses, se bloquea el sistema neurológico y, y visceral porque empieza y aumenta hasta 60, 70% entre niños entre tres y cuatro meses. A medida van avanzando, va disminuyendo. Se dice que solamente un 5% de los niños cuando llegan a los 12 meses pueden todavía tener un poco de reflujo y eso sí hay que abordarlos pero en todo caso la mayoría a medida va creciendo y si se fijan y preguntan seis meses ya no reunitan tanto no se le fue quitando pero piensan que fue el lesomerazsol y fue el procinético y no, el esomoprasol está causando más dibiosis. Por favor, no lo demos. Dos o más regurgitaciones al día durante tres o más semanas. Ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración. Siempre hay que ver las red flags, por favor, para saber que se trata de una regurgitación solamente. El síndrome de intestino irritable, criterios por al menos dos meses de un dolor abdominal, que sea por lo menos una vez a la semana, pues cuatro días al mes, con eso lo decimos. Y que no se resuelve con tratamiento para estreñimiento. Porque recordemos que intestino irritable tengo en una mano el que es tipo estreñimiento y que es tipo diarrea tengo esos dos entonces si este tipo de estreñimiento y a pesar de tener ya evacuaciones blandas persiste el dolor ojo que sí entonces estamos hablando de intestino irritable dispepsia funcional al menos durante dos meses uno o más de qué Plenitud postpandreal saciedad temprana dolor epigástrico y pirosis si se fijan estos síntomas son muy similares a Helicobacter pylori sí descartémosla perfecto pero si ya la descartamos vimos que no inclusive se hace endoscopia en ocasiones y persisten con dolor, manejémoslo entonces como dispepsia funcional. Migraña abdominal, al menos durante seis meses, do, en dos ocasiones, episodios paroxísticos de dolor agudo, intenso, que es más que todo en mesogastrio, dura más de una hora y, e importante, tiene un patrón estereotipado, lo que les decía. Una migraña abdominal de un niño ¿o no va a ser la misma migraña abdominal de otro niño. Se asocia con al menos dos de síntomas, como ser anorexia, náusea, vómito, cefalea, fotofobia o palidez, por el mismo eje que hemos estado hablando durante toda la charla. Y el dolor abdominal funcional, que es dolor esporádico o continuo, que no se asocia a eventos fisiológicos, o sea, no se asocia a las evacuaciones y no cumple criterios para trastornos premios. Entonces, descartamos estos tres previos y nos quedamos entonces con ese dolor abdominal funcional. Ojo, tenemos que descartar las banderas rojas. ¿Cuáles son estas? Si hay sangre en evacuaciones, si hay vómito persistente, vómito, que es muy diferente decir vómito a regurgitación. Regurgitación es el regreso del contenido gástrico sin esfuerzo. Y vómito es el regreso del contenido gástrico con esfuerzo. Entonces es completamente diferente. Disfagia, diarrea, pérdida ponderal, detención del crecimiento, una fiebre que no se explica, datos de abuso, obviamente, tenemos que ver, ictericia, cambios en el color de la piel, artralgia, historia de enfermedad inflamatoria, de enfermedades inmunológicas. Y aquí van a ver los diferentes estudios. Quiero hacer hincapié en este, en la serie esófago gastro-duodenal. ¿Por qué? Porque a veces diagnosticamos lastimosamente enfermedad por reflujo. Por eso yo me hago una serie ahorita y me sale reflujo grado 2. ¿Por qué? Porque ese esfínter se abre. Y lo que me está haciendo es tomándome radiografías a medida que va pasando un medio de contraste. Entonces, perfectamente, nos está abriendo en el momentito porque es el trago normal y va a haber cierto reflujo. El reflujo no se diagnostica con una serie. La serie es para descartar alteraciones anatómicas. Quiero que quede muy claro esto. ¿Se envía serie? Sí. ¿En estudios por vómito frecuente? Sí. ¿Para qué? Para descartar enfermedad anatómica. Un vólvulo, ver si no hay un divertículo, ver si no hay una estenosis, una estrechez, un divertículo de Senkel, etcétera o en sí en una serie completa para ver si no hay obstrucción a nivel de segunda porción de duodeno, etcétera, pero no es para diagnosticar reflujo. Ver si se despierta por las noches, si existen unos síntomas neurológicos, retraso en la expulsión de meconio o síntomas respiratorios. Si tiene cualquiera de estos, ya no estamos hablando de un trastorno funcional, ya estamos hablando de otra enfermedad que hay que buscarla entonces. Y este algoritmo me gusta muchísimo porque justamente me dice entonces cómo yo voy a abordar a estos pacientes que tienen algún tipo de, de, de dolor abdominal, por ejemplo. Primero, mi historia clínica. Recuerden que el 80% del diagnóstico yo lo doy con puras preguntas. Puras preguntas y tocarlo bien. Justamente, 80% yo lo doy con esto. Si hay datos de alarma, yo tengo que entonces ver si ocupo endoscopía, si ocupa un ultrasonido o algunos exámenes de laboratorio. Eso es individual por cada médico, obviamente. Entonces, sí, y se trata el trastorno específico. Pero si no hay datos de alarma, puede ser que estaremos ante un trastorno abdominal, un trastorno gastrointestinal funcional. Hay que ver si existe o no dolor asociado a, la, a un evento físico. Lógico, como las evacuaciones o criterios insuficientes para otros diagnósticos, ver si se trata entonces de dolores abdominales funcionales. Si son episodios paroxísticos, una migraña abdominal. Si es un dolor abdominal que sí se asocia con las evacuaciones, ver entonces hablando de un estreñimiento funcional o de un intestino irritable. Y si hay plenitud postpandreal, saciedad temprana, ya vimos que no hay helicobacter, dispepsia funcional. Si se fijan, no es tan complejo, son, son sencillos, pero hay como que englobarlos en nuestro cerebro, pensarlos para poder diagnosticarlos. ¿Cuál va a ser entonces el tratamiento? El tratamiento va a ser cambios en la calidad de vida, el alivio de los síntomas y garantizar el óptimo crecimiento, eh, crecimiento de estos pacientes. El entorno familiar, disminuir la ansiedad, explicar la evolución, mejorar el ambiente, porque vimos que esto viene de cerebro intestino microbiota. Si yo solamente trato microbiota e intestino... Me falta una parte, entonces no voy a tener éxito en esto. Entonces hay que tratar de disminuir esa ansiedad. El estilo de vida es importante, incentivarlos a hacer dieta, ejercicio, sueño, evitar re redes sociales, tiempo en pantalla. Obviamente también está el tratamiento farmacológico, que dependiendo del tipo de trastorno, vamos a poder usar antiespasmódico. Que él, solo hay como tres antiespasmódicos aceptados para pediatría: no es cloricinato de lisina, no es eh, iosina, es trimebutina el que podemos usar. Y los otros dos no hay aquí, entonces, bueno. Los IBP, en caso de que sí haya ciertos datos de reflujo, pero ya sabemos si existe enfermedad por reflujo, solo son ocho semanas. Algunos procinéticos, antibióticos intraluminales, que el que más se ha visto relacionado es la rifaximina, porque me disminuye las bacterias productoras de, de enzimas proinflamatorias y me aumenta la, la bifidobacterias. Probióticos, que es lo que vamos a hablar, y los neuromoduladores. Neuromoduladores todavía está como en un tema muy tabú. Porque si ustedes leen todo esto, van a ver que van a decir, podemos usar amitriptilina, podemos usar mirtazapina, inclusive terapias cognitivo-conductuales, hipnoterapia, meditación, mindfulness. Hay centros especializados que justamente hacen hipnoterapia para modificar y disminuir el dolor en estos niños. Y se ha visto que de verdad, comparado con placebo, hasta 70% mejoran estos niños. Pero tenemos, hay que quitarnos esta como venda de los ojos y decir, hay hipnoterapia, hay psicoterapia quitémonos eso mandemos al niño si ya quitamos toda la, la parte de inflamatoria la parte infecciosa y ya vimos que es algo funcional ocupamos al psicólogo ocupamos a alguien que nos dé terapia cognitivo conductual porque sí lo va a mejorar y las nuevas terapias que es la estimulación eléctrica, que es estimulación del nervio vago inclusive, para disminuir y mejorar la sensibilización y la vía de conducción del dolor. Hay diferentes que eso como les digo podríamos hablar de esto un montón de cosas. Y esto es un abordaje y un tratamiento que es multidisciplinario. No se lo queden solo ustedes, abordémoslo todos juntos, el gastro, el nutriólogo y el psicólogo. Entonces, vámonos a la que estamos hablando. Justamente los probióticos. ¿Cómo nos ayudan estos probióticos? Si la microbiota tiene un papel tan funcional, tan importante en todo esta merengue de, 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 de alteraciones que hay para que se den estos, entonces podemos ver que hay diferentes cepas bacterianas que sí pueden ayudarnos a mejorar tanto con efectos gastrointestinales como con efectos psicológicos. El CACEI es antiinflamatorio, disminuye el dolor y mejora la depresión y ansiedad. El lactobacillus acidophilus mejora motilidad. O sea, en aquellos que tienen, por ejemplo, estreñimiento, que si bien es cierto, no hay como una indicación per se de, en estreñimiento de probiótico, pero si sí me, me mejora la motilidad y si me está moviendo mejor, va a mejorar el bolo, el bolo de la evacuación. También disminuye el dolor, modula receptores canabinoides, el brevis, actúa como antiinflamatorio, me, me mejora la motilidad y la integridad de la barrera intestinal y también mejora el sueño, si se fijan. El dolor abdominal y en efecto antiinflamatorio también ayuda con lo, el efecto cognitivo. Saccharomyces bulardi, reduce estrés oxidativo e inflamación y también ayuda con función cognitiva. Y el actis hay hay, disminuye la distensión, la percepción visceral del dolor y la producción de lactato y mejora la motilidad. Ayuda también en depresión, cognición y comportamiento. Si se fijan, esta es como en los probióticos son todo. Si de verdad nosotros hemos estado viendo desde la primera charla que somos más microorganismos que humanos, tenemos que mejorar y mantener nuestra microbiota de una manera saludable. Entonces, veamos en el cólico infantil, si se fijan, está al inicio, de la, desde el momento del nacimiento casi, normalmente al mes de vida, hasta normalmente va a curar cinco o seis meses de edad incide este hasta el 50%, principalmente en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo como ser parto por cesárea, alimentación con fórmula, que es lo que estamos viendo más todavía a cada rato. Es prematurez, uso de antibióticos, etcétera. Más posibilidades que un niño que tenga cólico tenga un trastorno asociado con dolor, trastorno funcional gastrointestinal posteriormente, por todo lo que estuvimos viendo. Y esto, momento de tomar screenshots, entonces, cuáles son los probióticos que sí están aceptados para la, eh, el cólico infantil, que es el lactobacillus Rauteri. Si se fijan, la mayoría. Dice Reuteri y también me habla también del plantarum y el acidófilo, que es una mezcla. La plantarum y acidófilo se usa más en niños alimentados con fórmula y Reuteri, los estudios, todos son con lactancia materna. Entonces ahí sí se ha visto que mejora. En cuanto a síndrome de intestino irritable, tenemos también ver si hay síntomas de dispepsia o no. Ver si va para el o no, ver si mejora con terapia empírica por ocho semanas, insisto, de inhibidores de bomba, y si no, pues vamos a darle, ya nos vamos a ir para lo funcional como vimos. Este se ve principalmente ya en niños escolares y adolescentes, y vamos a ver qué probióticos podrían ayudarle, justamente las cepas que tienen Bifidobacterium breve, longum, infantis, acidophilus, L. rauteri, rhamnosus gg, lactobacillus. Eh, y, perdón, y todos estos se han visto comparados con placebo que sí mejoran la intensidad del dolor disminuyen hipersensibilidad visceral disminuyen inflamación entonces estamos modificando toda esta reestructuración nerviosa visceral y al mismo tiempo estamos mejorando los síntomas la misma diapositiva de la vez pasada recuerden plantar un infantis los mismos UGG, diversas guías lo dicen lo corroboran lo mencionan y lo demuestran en cuanto al reflujo gastroesofágico si se fijan, es en los primeros 12 meses de vida, sin necesidad de que sea patológico. No dice enfermedad por reflujo en ningún momento, reflujo a per se. Eh, básicamente, casi no hay ninguna cepa probiótica que nos diga que nos va a mejorar el reflujo, pero sí se ha visto que algunas, como el lactobacillus rauteri, nos puede mejorar un poco el número de regurgitaciones diarias. Entonces, hay unas guías que me gustaría compartirles, que justamente son las recomendaciones de Latinoamérica para justamente para nosotros de algunos trastornos gastrointestinales en diarrea aguda lactobacillus rhamnosus GG, el rauteri, lactobacillus lactis en la prevención de la diarrea adquirida en salud siempre yo sé que lo vimos la vez pasada pero quiero que de verdad lo tengan muy presente tengan qué probióticos son los necesarios para cada enfermedad porque la base está en la repetición. Entre más repetimos, más se nos queda y más lo vamos a hacer entonces. Entonces sepamos cuáles son el rhamnosus GG, este es streptococcus termophilus, bifidobacterium lactis para diarrea adquirida en servicios de salud perdón, esta está repetida, disculpas diarrea asociada a antibióticos, tanto saccharomyces boulardii como rhamnosus GG prevención de diarrea de, de viajero con saccharomyces boulardii, infección por el helicobacter, LGG y, y, y saccharomyces boulardii infantil ya lo vimos, la de la enterocolitis necrotizante, se ha visto que algunas cepas si y pueden, con evidencia 1A, pueden ayuda, ayudar y disminuir el riesgo de, de, de presentarlo, como la acidófilos y la bifidobacterias. Entonces, ya para finalizar, igual que la vez pasada quiero que entremos como en materia de cuáles son los probióticos que trae BioCid Biotic. Y acuérdense del apellido Biotic, porque queremos justamente esa parte de los probióticos. Y aquí están justamente para qué sirve cada uno de los probióticos que están implícitos en este. Importante, hablando de trastornos gastrointestinales funcionales, entonces tiene lactobacillus acidophilus, que en la parte gastrointestinal mejora la motilidad y el dolor, y en la parte neurocognitiva modula los receptores canabinoides tenemos el plantarum, tenemos lactobacillus ramnosus. Que mejora el dolor abdominal y tiene un efecto antiinflamatorio en estos trastornos y mejora también la cognición, los trastornos afectivos, ayuda a la mejor liberación de dopamina, de, perdón, disminuye la dopamina, aumenta serotonina y mejora la liberación del glutamato. Como sabemos, glutamato es eh, uno de los principales también como neurotransmisores para mejorar la salud del, del enterocito y al mismo tiempo vía, disminuye las, las vías del, aferentes del dolor. Lactobacillus brevis como antiinflamatorio, mejora la motilidad la integridad de la barrera intestinal y también puede ayudar a mejorar los síntomas afectivos y los síntomas del sueño tenemos también el lactobacillus casei que actúa como antiinflamatorio disminuye el dolor y puede tener efectos en depresión ansiedad y cognición entonces con todo esto quiero que se lleven en mente que estas son de eso que la que ahora ya no y lo llamamos trastornos funcionales per se o de que hay son no orgánicos, son orgánicos, hay inflamación implícita, hay disbiosis implícita, podemos manejarlo es multidisciplinario sí, pero podemos abordarlo. Es un desorden de la interacción del eje intestino cerebro microbiota. Los principales trastornos son síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional y dolor abdominal funcional si se fijan son los de dolor. Y los probióticos justamente ayudan en el dolor, en la hipersensibilidad, en la inflamación y en el dolor. Entonces, por favor, usenlos. Los mecanismos fisiopatológicos implicados son inflamación, que ahí actúan los probióticos, motilidad, que también actúan ahí, dibiosis, que también actúan ahí, y los factores psicosociales por lo de la interacción del eje. Sensibilización de ciertas regiones cerebrales, también se, mecanismos neuroendocrinos con mayor liberación de cortisol. Descartar siempre, por favor, las causas de datos de alarma y los factores de riesgo. El diagnóstico es metamente clínico con los criterios de Roma 4, y nosotros los vamos a ir encajonando en estos y establecer siempre el manejo integral de estos pacientes. Tratar con salud mental, tratar si ocupa algunos, algunos fármacos o no, ver la terapia cognitivo-conductual, que aquí lastimos en el, en el país casi no hay, ver la terapia, la hipnoterapia, que no hay. Voy a ver si, qué hago con eso, porque sí es, una, es, una, es un terreno muy poco explorado. Y que de verdad sí necesitan mucho estos niños que ya les hicieron de todo, les hicieron endoscopía, les hicieron la vida entera y persisten con dolor. El probiótico es de ayuda, pero también tenemos otras cosas más. Entonces, estoy atentas a sus preguntas y muchísimas gracias. Venga. Ay, qué bueno. <laughs> Buenas. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar eh, en el chat y los vamos a leer y la doctora la va a discutir. Va a luz, ¿eh? En su cámara, uh -huh. para pasar el panico. Ah, Dile. Ya. Hoy <laughs> <laughs> no hay preguntas. Buenas noches. ¿Hay alguna edad mínima, mínima perdón, en la cual podemos empezar a usar el probiótico? No, desde el periodo neonatal, perfectamente podemos usarlo. Es más, perfectamente en esos niños, y más bien los llamo a que lo hagamos, que nacieron por cesárea, que la mamá usó antibióticos en el periodo preparto, o que le pusieron antibióticos porque también iba a dar lactancia. Usemos probióticos. Restablezcamos, más bien reorganicemos esa microbiota, restablezcamos y redireccionemos algo que pudiese ir algún trastorno funcional y más bien redireccionémoslo a que no lo desarrolle. Demos probióticos desde el primer día de vida sin problema alguno. Igual que la vitamina D, que en lactancia materna, recordamos que se da desde el primer día, así también podemos dar perfectamente los probióticos. Ok, tenemos otra pregunta. Bueno. Buenas noches. ¿Cómo evaluamos la eficacia del plan de manejo? ¿Qué hacer si no mejoran los síntomas? Ok, justamente si se fijan, el manejo es bien como multidisciplinario. Yo primero descarto que no sea nada inflamatorio, infeccioso, etc. Ok, ya establezco que es un trastorno funcional. Yo doy probiótico, yo de verdad y sí, cuando no mejoran, mándenlos al psicólogo. Va, y si hay que quitarnos el tabú y esa como máscara de, ay, no, si está loco, entonces está diciendo que es mentira el dolor. No, si sí le duele. Tiene hipersensibilidad visceral. El niño sufre por ese dolor, pero la parte conductual y cognitiva le va a ayudar bastante. Inclusive las guías mencionan que podemos iniciar amitriptilina, podemos iniciar sertralina, podemos iniciar, eh, ¿cómo se llama la otra? Eh, floxetina, eh, eh, perdón. Eh, floxetina, amitriptilina y... Hay otro antidepresivo, pero en sí habla de los IRS y de los antidepresivos tricíclicos. Mirtazapina, perdón, es la otra. Que se puede empezar perfectamente. ¿Para qué? Como neuromoduladores. Y si se fijan justamente en la. Se la voy a poner nuevamente acá. Eh, hay una diapositiva que habla de cuando ya no hay. Que no hay suficiente respuesta al manejo. Y nos dice. A ver, perdón. Ay, permítanme. Bueno, y nos dice básicamente que podemos entonces empezar a emplear otras, otras técnicas como ser hipnoterapia, hay nuevas técnicas que no hay en el país, pero la terapia del TENS, por ejemplo, que en niños que tienen eh, alteraciones como la el, el estreñimiento re, no retencionista, que se puede hacer estimulación sacra y nerviosa. Entonces, esto es una cosa bastante un terreno muy amplio que lastimosamente en el país Todavía no tenemos todas las herramientas para manejarlo. Entonces, si no, no mejora, sí deberíamos de emplear estas nuevas terapias que sí si las he visto emplearse en otros países, obviamente aquí no, y sí dan muy buenos resultados. Entonces, sí es muy importante buscarlas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Paciente, perdón, paciente de 7 años que inició con vómito y actualmente presenta dolor abdominal y múltiples, múltiples evacuaciones de arreita, ¿se le puede iniciar ya probiótico? Sí. No, no, se descartó abdomen quirúrgico. ¿Tiene 7 años? ¿Tiene dolor abdominal? No, no. Abdominal y múltiples evacuaciones de arreita. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva ya? Pero sí, o sea, si la pregunta se puede iniciar probiótico, desde el primer día perfectamente se puede iniciar probiótico. Es más, es más. El, 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 dentro de la triada clásica del manejo de diarrea está el suelo oral, el probiótico, el probiótico y el ciencentro. Sí. Sí. Entonces, eso es desde ya, hay que iniciarlo. Ok. ¿Por cuánto, sí. ¿Por cuánto tiempo se puede usar probióticos en pacientes? Eh, Dm con tratamiento de metformina. Sin ves? problemas se pueden se puede dar uso crónico inclusive. Recordemos que nosotros tenemos bacterias ¿Qué? en el intestino, ¿Qué? tenemos bacterias ¿Qué? que son tanto buenas y malas. Dar probióticos solamente es Equilibrar, equilibrar la, la balanza para que haya más buenas, básicamente. Entonces, Entonces se puede en usar, y más, más se aconseja que sea tratamiento por tres a seis meses. si se lo puede usar permanente, sin problema. Si nosotros consumimos probióticos y si el yogur, están hechos con probióticos. Y esto tenemos un uso crónico, pues perfectamente se comen uno o dos yogur semanal. Siempre. Siempre, entonces ahí estamos consumiendo probióticos. En las levaduras, levaduras fermentables, por ejemplo, las levaduras son probióticas también. Cuando se cocina el pan de masa madre, por ejemplo, eso es probiótico. Entonces, no hay un tiempo definido para cuando usar probiótico. En general, mejora la salud intestinal, también deberíamos de incluirlo como parte de un suplemento para nosotros. Hay otra pregunta, pero dice, ¿dos en niños para estreñimiento? No sé a qué se refiere. Es que eso viene, es que en estreñimiento no está. O sea, lastimosamente, todos los estudios para estreñimiento, no hay probióticos que estén 100%... Eh, Garantizados que puedan llegar a ayudar. Se, Se puede, puede dar como, como parte, parte de que en el estreñimiento, el estreñimiento puede haber sobrecrecimiento y bacteriano sí. y el estreñimiento ocasiona disbiosis. Entonces, Entonces si yo sí, puedo yo puedo dar y, probiótico. ¿por, ¿por, cuánto? ¿Por cuánto? Dar dosis diaria, diaria por lo menos por unos tres meses para mejorar, mejorar la motilidad intestinal, porque digo que hay probióticos que mejoran motilidad intestinal, que mejoran hipersensibilidad y el estreñimiento justamente causa disminución de la motilidad y dolor abdominal. Entonces, podemos emplearlo no para mejorar el estreñimiento, pero sí como ayudante de los síntomas que está provocando este ok, creo que eso sería todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En un recién nacido con regurgitación, ¿qué probiótico es recomendable y por cuánto tiempo? Ok, con regurgitación vimos que algunos han demostrado que el número ha disminuido con lactobacillus rauhii. Entonces, ¿cuánto tiempo? empiezárselo desde lactante hasta que inicie la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque la alimentación complementaria justamente va a modificar esta microbiota. Entonces tenemos la chance de que se restablezca, que mejore, mientras solamente está tomando lechita, peor si es de fórmula, que las fórmulas a veces no todas traen probióticos también. Entonces damos el probiótico hasta que empecemos la alimentación complementaria. Y el que es elección, que no es que lo va a mejorar, si es, que es el tratamiento, es coadyuvante. Ya vimos que el, esto es coadyuvante al manejo de la regurgitación, que son medidas posturales. Recomendaciones del tipo de alimentación, etcétera, pero, pero es el LROTEL. Ok, creo que sería todo. Bueno, doctora, agradecerle por esta interesante charla y no, agradecerle por, por, las, por, por, por las tres, tres <laughs> en realidad. Qué bueno, que le gustaron. A muchos médicos han comentado que le ha gustado y agradecidos por la invitación. Y yo quiero dar gracias a todos los médicos, especialmente a los que pudieron asistir a las tres. Y a los que, que también, también eh, sí, han, no han podido, sí. pero han seguido, también muchísimas gracias, sí, eh, gracias de parte de, de todo el grupo de, el grupo de catálisis. Y, y tengan, sí, tengan sí, una feliz noche. No sé si tienen algún comentario más que, que le quieran hacer a la doctora. Ella puso sus redes, puede volverlas sí, a poner para que se, para para que que se puedan bien. comunicar con ella. Cualquier cosa, estoy a la orden. Estoy para sus dudas, comentarios, pacientes que tengan que no sepan qué hacer, escriban. Entonces, <laughs> pues escriban. Ah, estoy en el Hospital La Policlínica de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 6 y media de la tarde. Y hago giras a Choluteca, en el Hospital y Clínicas Méndez, a Tanli, en la Clínica San Ángel y en La Esperanza, en la Clínica la médica, médica Integral de Intibucar. Le escribieron un mensaje, no sé si lo quiero. agradecido por la invitación y una excelente ponencia. Lamento no poder encender la cámara y el micrófono porque estamos en actividad de campo en chaluteca mm -hmm. Bueno. Gracias a ustedes por la atención. <laughs> Tengan una feliz noche y muy agradecidos con su asistencia y puntualidad ante todo.